Bueno, debido á falta de ideas que ten a Televisión de Galicia, hoxe traemos un novo guión que poden explotar como queiran. Ante vos, Feijó, la película. Un tío culto, o heroe que o pobo necesita. Y, en consecuencia, creo que todos los gallegos saben quién soy, de dónde vengo y lo que he hecho. Y, por tanto, hombre, muy actual, no parece. Evidentemente, las obras de Rosalía Castro son, digamos, un oso pisote desde el punto de vista de un oso idioma. Cal, ¿cal es la preferida? Poemas galegos, puede ser. De Tischete. Comparte la medalla coa banda Tischete. Hay otros diputados que deberíamos, incluo, de perfeccionar. Que debería perfeccionar o galego, pero que he empezado a facer. Tamén podría protagonizar un filme de terror. Pensa usted que en aquel momento no había Google ni estas cosas para saber exactamente el origen de cada una de las personas que vamos conociendo en la vida, ¿no? Pero verá usted, de la misma forma que no ha tenido nada que ocultar durante todo este tiempo, después de todo este tiempo, no pretenderá usted ahora que esté preocupado por lo que es un revival, ¿no? Todos somos mayorcitos, ya somos todos adultos, toca elecciones, pues bueno, el señor Núñez Feijóo se presenta a la Xunta de Galicia, pues vamos a hablar de lo mismo. ¿Cómo esquecer aquella vez que venceu o bipartito nun gran debate electoral? ¿O cando xestionou o apocalipsis? Cuando apenas queda esperanza, cuando apenas queda tiempo, hemos decidido no solo creer en nosotros mismos, sino los unos en los otros. Hoy no hay hombre ni mujer aquí que deba luchar solo. Hoy no. Hoy nos enfrentamos a los monstruos que nos acechan y les plantamos cara. Hoy vamos a evitar el apocalipsis. O cando intentaron facer ver que tiña amigos que non se dedicaban a cousas moi lexítimas, pero saíu airado. Y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de nieve. Lamento cometer ese error, pero no, hace 18, 19 o 17 años no lo puedo asegurar. Sí que había nieve, eso se lo aseguro. ¿Usted no sabía nada de Marcial Dorado cuando le conoció en el año 94? ¿Usted cree que si yo supiese de lo que iba a ser acusado, yo me dejaría hacer fotos o iría a comer con él? No tenía nada que ocultar, por lo tanto, en ningún caso tenía información de si es verdad o no. La verdad judicial es que sí, tenía alguna relación con determinados negocios relativos al narcotráfico. Es evidente que en Galicia sí se sabía.